Y hola, ¿qué tal amigos? YouTuberos, o sea, aquí su amigo Nectose, trayéndoles un nuevo gameplay de acá jugando con amigos. Estoy con Satanás. Saludos, Satanás. Hola, ¿cómo está? Y hoy día vamos a jugar este juego gratuito de Steam que se llama The Last Man Standing, aunque sería realmente el Pobre Ground, el Pobre Ground, Pobre gran. porque es la copia del juego Unknown Player Battlegrounds. Pero, o sea, bueno, aparte de ser gratuito, tiene obviamente sus diferencias y pues vamos a ver cómo va. Estoy acá con este juego se puede jugar de 2 personas y de 4 personas. Pero lo malo es que no tengo las otras dos más, así que espero traer otro capítulo con más gente. Pero por el momento jugaré con Satanás, ya hemos estado jugando antes y pues nos iba más o menos por ahí. Ya le compré algunas cositas a mi personaje, él también. Y cómo se llama, pues nada, vamos a ver si llegamos al primer puesto. Yo sé que es difícil, pero vamos a ver cómo va. Ya le estoy mandando de frente rápido porque yo sé que esto se demora en cargar y toda la cosa. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Y voy a apagar mi ventilador porque ya me hizo frío. Ay, le subí la potencia. Vamos a ver cómo nos va. Y obviamente este juego es interesante por el hecho de que es supervivencia. Yo, bueno, jugando solo, he llegado hasta máximo segundo puesto. Me enfrenté contra el desgraciado así cara a cara y no lo pude matar. Casi estaba para ganar aunque sea un primer puesto, pero no lo logré. Pero ya después será, espero posible que sea eso. Y bueno, las diferencias de este juego, o al menos que lo que he estado viendo ahorita, por ejemplo, Satanás, ¿no? Por YouTube, era que, bueno, aparte de que no sales desde un avión en este juego, acá no se puede recoger ropa, no se recoge mochilas, pero el inventario tú ya lo puedes tener. Así que apretas Tab y acá está tu inventario, que es grande, inmenso, parece infinito el inventario. Y aparte tienes esos 3 quick slots que son para poner tus barras de vida, tus barreras, tus granadas, por ejemplo. Acá puedes llevar 2 armas, Weapon 1, Weapon 2. Me imagino que en el Battlegrounds es igual. Sí, Y también los dos. aparte, bueno, puedes botar los ítems que dice acá, lo botas a la pantalla. Y aparte también a las armas les puedes poner pues sus grips, ¿no? Para los agarres, las miras, las caserinas y todo ese tipo de cosas. ¡Entonces, Satanás! Anumas. ¡Satanás! Lo malo de Aquí este juego es que no estoy. hay música, o sea, están los sonidos, todo, pero no hay música. No sé si en el otro hay música, pero en ese no hay. No sé si cuándo le vayan a poner, pero pues bueno, acá está Satanás, mira la de Satanás. Qué bonito. Ahí nomás quédate, voy a ponerme así para verlo ahí de Satanás. Este me quédate ahí, está, mira su traje. Deja de convulsionar, maldita sea. Yo también. No, pero yo también. Tranquilo, causa, que yo le meto más. Me bugué. Bueno, vamos a ver. Este es el mapa pequeño que De nos calendario. encontramos acá al lado izquierdo de todo el juego. Acá le dicen una islita chiquita, que es la carga, la precarga para el juego. Mientras esperamos a todas las personas. Aquí he visto que son hasta 70 personas en el juego. Bueno, con uno, ¿no? Una persona, cuando juegas de una persona. Me imagino, cuando es en equipo debe ser menos gente. Ah, espérate, vamos a hacer esa mamada, ya me hiciste correr. Espérame. Ya, avanza, avanza, avanza. Avanza, ya se está hundiendo ya otro. Únanse. Ahorita la gente se va a unir. Ahorita la gente. Esto vimos en una vez cuando un pata estaba así rampeando y empezó la gente a unirse. Vamos a ver si la gente lo hace. No sé, hasta ahorita no se unen, pero espero que sí. A ver, Come on, gente, una. join us. Míralo, ya se fue por allá a rampear solito. Hay uno atrás de nosotros. Ya va a empezar, bueno, ya va a empezar la cuestión esta, dicen 13 segundos. No estoy seguro por qué sale esa cosa, esa advertencia arriba que dice Team in solo queue igual van. O sea, la cola. Si estás en equipo pero te vas solo, como que, ay Dios, te banean o algo así. No sé, pero bueno, a ver, el Ya mapa estamos estamos, nos metiendo. encontramos ahora aquí, en ese punto de la derecha abajo. Y vamos a ver cómo nos va. Este juego lo puedes jugar en tercera persona y en primera persona. Cualquiera de las dos, en realidad no hay problema. Pero, por ejemplo, a mí me gusta más ahorita en primera.
Porque en tercera como que se te hace un poco más complicado al momento de apuntar, de disparar, de hacer todas esas cositas. Y pues bueno, vamos a ver. Satanás, deja de quedarte calladito, sí, causa, ¿cómo estás? Es que estoy organizando mi inventario. Ah, ya. Agárrate ese chaleco, ya, yo me lo agarro. Pues, ¿no? Sí, ya tengo el chaleco ya. Ah, ya. Yo tengo ya el chalequito. Entonces, bueno, la cuestión es que obviamente el mapa se va cerrando y nos va mandando a todos los jugadores al medio y tenemos que ir moviéndonos al medio. Aparte de que hay lugares, casitas, hay tiendas, como por ejemplo que estoy viendo una ahorita al frente, pero puede haber gente, entonces hay que tener mucho cuidado porque también si nos matan ya se termina el juego. Así que espero que no nos maten tan rápido como normalmente lo hacen así. Ya vamos a ver cómo nos va. Y bueno... Otro factor fundamental de este juego es el audio, ¿no? O sea, te permite saber dónde están más o menos los jugadores por las balas o el ruido que hacen. Ajá. Y eso ayuda mucho. Así que hay que tener mucho cuidado también con eso porque nosotros también podemos hacer mucho ruido. Y ya, por ejemplo, ya me encontré varias cositas. Pero no encuentro nada, ni munición. No más. A ver. ¿O qué es esto? Lo que voy a hacer es cambiar esos slots porque yo puedo. La semisnai, pero está acá arriba en el techo. Ya yo la haga. Ah, oh, ya, tres balas. Ya, voy a usar eso. Va. Es una semiautomática, ¿no? Bueno, ya se está moviendo la barrera, como ven. La barrera, o sea, es la roja y se va moviendo hacia el círculo amarillo. Y pues obviamente estamos casi todo el centro. Estamos casi en el centro, es lo bueno. Así que vamos moviéndonos más. Mamá. Ah. Puta, pero no veo más. A la casa. A ver, ahí hay casas allá. ¿Cómo estás? Ah, ya. Ya te sigo, te sigo. Y el juego, obviamente. Estoy perdido. No más. Pues para eso tienes el mapa, güey. Abre tu mapa. Soy el mapa. Ah, no más, sí, cierto. Otra cosa es que este juego lo tengo a ultra, gracias a la tarjeta nueva que tengo, cosa que me imagino que con la otra tarjeta eso me iba a medio. Pero su dificultad también es que cada vez que quiero ver a un enemigo muy lejos no se le ve, y eso es lo malo, ¿no? O sea, entre mucha más calidad tienes en este juego, me imagino que es más difícil de percibir a los enemigos. Pero, no sé, o sea, puede que sea mi caso, puede que esté ciego también, no tengo idea. Vamos a ver, ay no, estoy... no, madre, me quité mi chaleco. Oh, por fin munición. Ya estuvo, todo agarra. La munición de escopeta, de pistola, de metralleta, que justo es necesario para estas armas. Los painkillers, que son obviamente curitas, medianas, o no pequeñas. No, los painkillers son las... ¿cómo es esto? Los... aspirinas, pero... Claro, las aspirinas. Ah, si te encuentras una mira... tomate una painkiller. Si te encuentras una mira, me la pasas. No encontré más que munición y un par de cajitas todavía, ni siquiera más. Se mamó. Ahí está el cinema, vamos al cinema. Vamos. Ahí sabemos encontrar un montón de cositas. Y mucha gente también. Bueno, al menos que estén lejos. ¿Qué cuál es? ¿La misma arma que tengo? No mames, me encontré la misma arma. Agárrate si quieres, ese es un sniper. La que deja. No, este es con un SMG y una AK. Ya. Acá hay una gran cantidad de armas, lo malo es que no te las puedes memorizar porque como que sus nombres no son muy memorables. Pero, pues ya, de modo. Qué raro, acá no hay nadie acá en el techo, generalmente sabe haber un montón de gente acá. ¿Qué es esto? Ah, oh, mira, acá hay otra para ti. Ya, esa es para mí. Alguien ya estuvo acá porque no hay muchas cosas ya. ¿Tú crees? Sí, no hay nada, está casi vacío acá adentro, no hay nada. Okay, entonces hemos estado en un lugar que vive de gente, ¿eh? Es peligroso. Me han robado, señor, me han robado. Voy a revisar la casa de la derecha, a ver. Acá tengo un disangrip. Bueno, acá las armas apretas F6 y después... le puedes poner las cositas que hayas encontrado. Por el momento solo encontré un grip. Eso me va a ayudar a que el arma no se me mueva tanto. Lo que necesito es una mira. Con eso ya...
puede jugar mejor. Vamos a poner, por ejemplo, acá una barrera. Se puede poner las barreras. Ya. A lo Minecraft. Creo que nos atrincheramos una vez. ¿Tú crees? Estamos... Bueno, no estamos tan al medio, o sí. No tanto. Pero por lo menos aguantaremos un buen rato antes de que se cierre toda la barrera. Y si nos ponemos aquí, aquí, en este punto. ¿Dónde? Acá, donde. Pues, ¿dónde? Ya, ven. Voy a cerrar esta cueva. Ya, espera un rato que estoy revisando acá si no hay nada. No. Escucho disparos a lo lejos. Aún yo no escucho nada. Ya tenemos armitas, cositas y eso no puede ser. Estoy revisando los carros a un toque. Ya. Ya no tengo barreras también, ¿eh? Busca tengo barrera. Siete, ¿no? Tengo siete ya. De madera. Yes. Te las paso. No, tú ponlas. Porque es más... Es que estoy buscando acá los carros. Estoy buscando los carros acá. Déjalo entonces. Vamos a ver. Oh, shit. Espérate, Satanás. Un chepis. Bueno, ya. No hay mucho más que buscar por acá. Ok. Bueno, hice un pequeño corte porque me asusté. Pensé que no estaba grabando esta porquería, pero solo se escondió la... La huevada esta. ¿Cómo? del ¿qué? ¿Qué fue? Esa MG es mi favorita, la encontré. ¿Cómo encuentras tu arma favorita en el juego? Bueno, acá tenemos que hacer una zona de escape después. La barrera se mueve, todavía estamos a salvo. Así los forzamos a que vengan del medio. Ten cuidado que vienen del techo también, ¿eh? Recuerda que se tiran. Por eso, pero sí o sí o se tienen que pasar por acá, ¿no? Ah, no, claro. Ya no hay manera. Así que bueno, estamos atrincherados aquí, ¿eh? Y vamos a ver cómo nos va con esta huevada. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué pasa, casa? Tranquilo, casa. Viene alguien. ¿Ah? Viene alguien. Sí. Está acá. Va a entrar. Ahí está. Le disparé. Puta, sí, mira. Lol, su brazo está atravesando. Puede que sea el otro adentro. ¡Ah, mierda! ¿Dónde me metió bala? ¿What? Me caga. Nos atrincheramos y nos matan tan rápido, qué mamada. No, pues, GG. Se mamó. GG. ¿Cómo nos mató? Si yo le disparé. No sé. Yo le disparé bien, hubiéramos lanzado una granadita. ¿Por qué no lancé la granada? Bueno, no importa, hemos llegado más o menos, nos dieron 100 moneditas de oro. Pues, pinche lugar 17, pero ya, qué ni modo. 8 minutos en el juego, qué desgracia. Vamos de nuevo. Yo sé que este juego es así, no. es bien jodido, pero nos puede matar como a la primera, como nos puede matar a de frente, como se llama, al final, ¿no? Y eso es más interesante sobre todo, pero también es más fregado, pero ya, ni modo, vamos a ver. Y también otra cosa es que más lo que demora la carga del juego. Ni modo. Y ya pues, a ver cómo va esta cosa otra vez. Se mamó el Satanás. ¿Cómo los mató? Que no entendí. De repente voy a acercarme a ti pensando que te habían atacado por detrás y... Bien, ni modo. A ver. Cargando arbolitos. Típico que carguen los arbolitos. ¿Qué tan complicado puede ser esto cuando llegas al primer puesto? Chamare, también que lo habíamos hecho. Me animo. A ver. Guacho, va a ser sencillo. ¿What? ¿Qué me dijo? ¿Qué? Guacho, bien. ¿Qué? ¿Qué le queda a mi qué? ¿Qué? ¿Qué chingón qué? Mira, este es nivel 29, este es nivel 11.
El juego ha salido hace una semana, creo, o no sé cuánto, y esto ya son nivel 21 que todo el día y toda la noche paran jugando. No entiendo, ¿no? ¿Tú has visto el gordo friki? No, pues es sus hermanos, perdido. Ahí está Satanás nivel 2, no me apenas, yo también. Y estos chistosos nivel 11. Este iba en el nivel 3, está bien. Este es un chino japocoreano con sombrero vaquero. O sea, what the fuck. Vamos, Satanás, hagamos el trencito. A ver si alguien se une. Ahí está, ya somos tres. Ahí está, el chino se unió, coche salada. Bien chino, bien. Oh, netepe payaso, mira. El trencito, el trencito. Ahí está, oh, ya somos cuatro, ¿sabes? Satanás, frénate un segundo. Bien. Un segundo, frénate, ya. Listo. Mira, ahí arriba del semáforo están bailando. ¿Qué? Estas mamadas de estos juegos que pueden meterle bailecitos y cosas. Y también que le está pidiendo perdón. Se mamó. Típico trencito que nos metemos. Sígale, chino, sígale, todo rampeando. Mira, ¿cuántos somos ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con nosotros. Y viene la gente. ¡Oh, oh, ese es mi sitio, wey! ¡Quítate la verga! ¡Está mal! Estoy traspasándolo, wey. Puta, somos un chingo. Poquito te premiaron. La madre. Giramos. Gira, gira, gira. Ahí está. Ahí estás, gira. Gira, gira más, gira. ¡Ah, ah! ¡What the fuck! Gira más. Okay. Eso, eso, eso. Ya. Sigue de frente, sigue de frente. Se mamó, mira las líneas grandes. Parece el juego del gusanito del celular. Igual. Sí. Este men que no sabe agachar. Este men que no se sabe agachar, ¿qué fue? No. Nos mamamos. Sí nos hicieron caso a la gente. El gusano. No, se me cruzaron. No importa, no importa. Quítate, güey. Ya me dejaron atrás, ¿sabes? Estos chistosos. No, pues. Me vengo acá. Ahora casi todos estamos acá, creo. En la primera fila. Quítate, panquequero. Ya va a empezar en 12, 11, 10, 9. Ya todos separados, tu madre. Empezamos a pegar todo. Ya. Listo, vamos a empezar. A ver, vamos a ver cómo nos ven esta de acá. Como hemos mandado en esta, vamos a ver si nos sale igual. Ajá. A ver, qué me encontré tenemos. Una minigun, güey. Bueno, una heavy machine gun. Heavy machine. Si encuentras munición de pistola, dámela. Ya, ya, déjame ver. Estoy con un SMG que solo tiene 30 balas. A ver, déjame ver, creo que sí tengo. Sí, justo tengo. Te paso toda la munición. Ahí está. Sí, porque yo no tengo munición ahorita. Nada de nada. Acá tengo que apretar. Y ponerle. Ah, no le puedo poner la mira. Bueno, ya está. Listo. Ya tengo mi super mira con mi super arma. Hasta que se mamó mi personaje. Se mamó, mira, a ver. ¡Ah, la shit, tremendo! ¿Dónde estamos? A ver. Heavy machine. A ver, ¿dónde está? Ok. Estamos yendo acostado, ¿eh? Ya, esto es peligroso porque nos pueden venir las cosas de. De cualquier lado, vamos hacia esa ciudad más o menos, pero por un bordecito, uh-huh. No nos vayan a atacar. Te sigo. Hay una ciudad cerca, vamos a ver si encontramos de paso munición, cosita. Porque apenas tengo 4 painkillers. ¿Tú tienes painkillers o no? 2 yeah. Y un botiquín. Ya, está bien. Estamos equitativos, digamos. Los botiquines se han fregado de conseguir acá. Ah. A ver, vamos a ver desde acá. ¿Ves algo? ¿Ves algo? A ver, yo voy. No veo nada. Parece despejado. Vamos a la casita. Va. Cada vez que voy a un supply drop, pues la única vez que. ¡Oh shit! ¡Shit! ¡No, por atrás! ¡No! ¡Tamar! ¡Por atrás, hijos de puta! ¡Tamar! ¡Nos espaldearon! ¡Qué mierda! ¡Mi heavy machingan! ¡Que la agarro! ¡Ay, wey! Me cagó. Ándense a la verga, tamar. Mira a ver. Justo que recién encuentro el 40 todavía. Ah, la...
¡Tamar! ¡Qué el gusanito no nos ayudó! ¡Tamar, pinche gusanito! ¡Valió verga! Bueno, vamos de nuevo. ¡Un minuto! ¡Un minuto más! ¡Qué desgracia! Más lo que hemos demorado haciendo el gusanito y toda la hueva de lo que hemos durado en el pinche juego. Pero bueno, la siguiente escena ya, bueno, lo voy a cortar y lo voy a editar hasta cuando estemos ya en pleno juego. Porque creo que si no se va a hacer muy largo. Así que ya nos vemos cuando esté dentro del match. Así que ya te regreso. Ok, bueno, ya estamos aquí, está cargando la partida, le puse justo unos 30 segundos antes de que cargue. Y pues estamos en esta montañita, ahí... ¿Cómo dijiste, Satanás? No, yo no soy Satanás, soy Samir. se mamó. Soy Samir. Samirus, era el tío Samir. Soy Samir, el desafía lógicas. Mira cómo me pongo contra tierra donde no hay tierra. Se está desafiando la lógica de la gravedad acá. Lo voy a hacer también, mira. Ah, nomás, estás traspasando la piedra. se mamó el tío Samir. Ah, no, tío Samir, ¿por qué me pegas? Soy Samir. Bueno, a ver, vamos a ver ahí el traje de Satanás que está con sus cositas medias locas. Soy Samir el cariñoso. Se mamó, bueno, vamos de frente a la casa, estamos en un borde de la esquina izquierda. A la shit. Qué abuso. Creo que debería quitarme las pañoletas. Me van a mirar de lejos. Sí, de bien lejos también. Van a decir, ¿qué es este marisco ahí? Sí, mamá. No, me quitaste el medikit. Te mamé. Acá hay un arma para ti, creo. No. Sí, no tengo. Un escudo de hierro, de madera. Pero entonces, déjale algo al tío Samir, no tengo nada. ¿Quién te manda para ser tus mamás? Ese compañerismo que tenemos, que nos quitamos todo. Ah. Oh, ¿qué es esto? Ah, estos son... unas barreras de clavos, algo así, de alambre de púa, ¿sí? ¡Oh, güey! Balas. Agáchate, güey. Agáchate. No hagas bulla, no. Puta madre, ¿dónde están ahora estos hijos de fruta? ¿Por qué ahora? Vienen por abajo. ¿Estás caminando? No. Estoy en la casa. Estoy apuntando hacia las gradas. Yo estoy apuntando. Se están queriendo encerrar acá. ¿Listo? ¡No mames! ¡Botama! Mataron a Samir. ¡Te mamó Samir! ¡Botama! ¿En serio? ¿Cómo matan tan... con la pistola? ¿En serio me mató con la pistola? ¡No mames! ¿Cómo? Mataron a Samir. Pinche. Samir va a buscar su venganza. Pinche juego desbalanceado. No entiendo, yo... que tengo una metralleta y la pistola me va a matar. ¿En serio? Que la pistola es que balas de adamantio, que chingado, no mejor. Ah, bueno. Duramos un minuto otra vez. Ay, ¿por qué? Ah, bueno, vamos de nuevo. Una última más, yo creo. Con eso la terminamos hasta donde lleguemos. No importa que sea un minuto más o un minuto menos. ¿Qué fue, Satanás? Aquí estoy. Digo, soy Samir. Ay, acá se da, no mames. No te deja, no me deja invitarte, pues. Ya. ¿Qué fue? Yeah, volveré a ser Satanás. Este, ven. No te puedo invitar. Ya está. Ay, bueno, regreso otra vez cuando estemos otra vez cerca de la partida. Porque si no, es un infierno. Bueno, vamos de nuevo. Ok, ya estamos aquí. Otra vez en la carga. Y lo puse desde aquí antes para ir a la torre que es donde está Satanás ahorita. Allá arriba en el reloj. La torre del reloj. Y pues me gustaría tener el gancho de Dying Light, pero pues no tengo ese gancho. Pues no. Pero bueno, vamos a subir, es como una estación de bomberos. Y bueno, yo voy a subir de por otro lado, para que vean que sí se puede. Es por aquí. Después acá, ya está. Me subo por las gradas. Cosa que, bueno, hay gradas más abajo, ¿no? Pero bueno, yo tomo ese atajo.
para no estar yendo por todas las gradas, literal. Y pues bueno, acá está. ¡Oh, la tres amigos! ¡A la verga! ¿Qué te pasó? Oh, pues me robaron la máscara. Ponte a mi costado, acá, a mi costado izquierdo. Ven acá, acércate. Acércate más, güey. Un poco más, güey. No, izquierdo, güey, ese es derecho. No, este izquierdo. Es tu derecha. ¡Esta es tu derecha! ¿Cómo que mi derecha es izquierda? ¡Esa es la derecha! ¡Esa es la derecha! ¡Es tu derecha! ¡Esta es tu derecha! Pues yo estoy viendo la pared, esa es mi izquierda. Yo te veo mirando para aquí. ¿Ah? Bueno, entonces para el otro lado, bueno, ve a mi derecha. No sé. Ya. Más acércate, más así a la pared. No tanto, güey. Aléjate. Menos, poquito. A la derecha. Ve a la derecha. Derecha. Ah, bueno, ahora ya estás enfrente de mí. Está bien. Ahora, pinche pelado de Brazier. Quítate la verga. Salto de fe, güey. ¡Ah! ¡Oh! se mamó el Satanás. El tío Samir, Satanás. No. Volví a ser Satanás. ¿Y cómo se llama tu hijo? Allahu Akbar. Cuando se te pierde, ¿qué haces? Se mamó. Pues, por ahí. ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Y la gente empieza a correr. ¿Qué pedo? O te voy a empezar, bueno, me salto. Listo. A ver, esta es la última, y lo que dure, ya sea un minuto o ya sea toda la partida, espero ganar realmente, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Encontré una WP Bison, esta usa balas de pistola, así que vamos a ver cómo va. Acá hay otra arma, Jefferson. Yep. Acá. Acá me dijo la changa, ¿tienes balas? No, tengo eso. Ah, entonces dame la. No, balas, ¿de qué tipo necesitas? Pistola, pues. No, digo para ti, ¿tú tienes? Porque esa también. Yo tengo de rifle. De rifle tengo, no de pistola. Ya, de pistola te paso la mitad. Ya, ahí está. Vale. Qué buen sujeto. Oye, sí. Ahora, ¿para dónde tenemos que ir? Ok, para allá es la cosa. Vamos. Por favor, Diosito, que no nos agarren los pinches, güey. Porque ya. ¿Agarraste el arma que te solté? No. Me la soltaste. Te dije que la agarraron. ¿Sí? No vi, no me dijiste tampoco. No. No está grabado. Ahora sí está grabado. No. Tú me dijiste suéltamela y te la solté. Mamá. Deja que se defienda sola. No, bueno, vamos entonces. A ver. Obviamente la WP Bison, bueno, acá tiene otro nombre que solo es Bison. MKB, que no sé qué es el MK5, será, bueno, como Viveta. Pues bueno, espero que no nos maten, por favor. ¿Sí? Ay. Ay, güey. Ay. Vamos a ver cómo nos. Vamos por aquí. Como que revisando todos los lados por si acaso, porque. En 360, haciendo helicóptero, güey. No va. No me sale, güey. No. Como un vistazo, como que no se puede ver nada. O estamos yendo cerca a un supply drop, o sea, un ¿cómo se llama en español? Como un español, suministros de que, bueno, los avioncitos, entre comillas. Mira, ahí está volando. Está cayendo, hay que revisar. Pues, ojalá no llegue nadie. Espero, yo también. Estamos muy muy cerca, ¿eh? Y hasta que baje todo. ¿Sabes qué? Hay que ocultarnos cerca de un arbusto. Uh-huh. Y si esperamos a que los chistosos se acercan al supply drop y los matamos. Puede ser, pero no tenemos armas que puedan matar así, ¿eh? Estamos con SMG o más. No importa, cabrón. Si ellos nos matan con pistola, ¿por qué no nosotros con eso? Bueno, ya estamos aquí y estamos en ir a un arbusto. A este arbusto de acá, mira. Acá estos arbustos, mira, están grandes. Ok. Ya. Ocultitos. Yo voy al frente. Ya. Bueno, ahí podemos ver más o menos en el mapa, más o menos en qué dirección estoy. Significa que el supply drop va a caer por acá. No lo veo, güey, ¿dónde está? ¿Cuánta la caja?
No la veo. ¿Ya cayó? Ah, no, no sé. Ya la vi, está acá. ¿Vamos? Está acá, encima de nosotros, va a caer. ¿Dónde? Ah, ve. Ah, no, bueno, me ha hecho asustar esto, weón. Toma, ver. Juego de mierda. Se mamó el juego, se mamó. Agáchate, wey, agáchate. No te pares. ¿Te agacha? No, yo me. A mí mismo me digo. La madre. Está ahí. Puta que está. Pero va bien, viejita. Ahí voy. Cúreme. Pero si va a agarrar. Ahí está. A ver. Vamos a ver, yo lo que quiero es una mira, sinceramente. Ya, coge lo que hay. Con clic derecho, ¿no? Ahí nos repartimos lo demás. Sí, ahí está, nos repartimos lo demás. Ya hay que buscar un lugar donde escondernos. Con clic derecho, si ya lo agarraste, sí. Ah, ya, porque no aparece. Ya, vamos nomás ya, bueno, a los arbustos. ¡A madre! ¡Madre, voy a asustar esa weá! A ver, ¿dónde la caja? Ahí está la caja, listo. Voy a ver si le puedo poner la mira. No me deja poner la mira en esta. Me caigo. A ver, fue. En esta. A ver. En esta tampoco. Peor. Ah, ya. Ahora vamos a. Yeah. Vamos a estar campeando aquí un buen rato. ¿Qué fue? La verdad, ¿qué tengo acá para dropearte? Nada, creo. Creo que viene alguien a mi izquierda. Mientras veo la caja, estoy alguien a mi izquierda. No, no escucho nada. Voy a apagar mi ventilador porque no es peor. A ver. Qué miedo, güey. Qué miedo. Qué pinche tensión. Bueno, ya no me asustó porque ya lo vi. La cosa. Ah. Cada vez se va cerrando más y más el círculo. Y eso es fregado. Ah, nadie viene. ¿En serio? Ah, ¿quieres una mira de francotirador? Porque tengo una mira de francotirador. No puedo usarla. Yo también agarré una, pero no me dejo usar en esa arma. En rifles no se puede. Yo agarré una acá. No, agárrala tú y úsala tú. Que esperar nomás media hora después. Qué bonito el día, ¿no? 24 horas más tarde. Oye, qué bonito el paisaje, ¿no? Qué bonito. Oye, sí. Creo que deberíamos movernos y buscar una casa. La madre, no. Da miedo. Ah, pues sí, me voy. ¡Chao! La madre. Ya. A ver, estoy detrás tuyo. No, hay que buscar algún lugar donde refugiarnos que sea más seguro que esto. Sí, sinceramente esto es jodido, pero ya. A ver. Espera, ¿que no tengo curas? ¿No tengo painkillers? ¿Nada? ¿Sabes qué? No sé hacia dónde estoy yendo. Ay, güey. ¿Qué fue eso? No sé, una explosión, así de eso. Atrás, así. Ay, shit, estoy yendo en dirección contraria, maldito sea. ¡Nos disparan! ¡Ah! ¡Me disparan! ¡Ah! ¿Te dispara? Sí, a mí me están llegando las balas a un costado. Ya los voy a esperar acá, ellos están aquí. Ocúltate. Están viniendo por donde estoy. Están matándose, creo. Ocúltate. No veo a nadie. Vamos para la izquierda, está la base militar, pero está algo lejitos. ¿A la izquierda? ¿Para dónde es? ¿Para arriba del mapa? Para donde estoy yendo ya. ¿Pero no estás acercándote hacia la línea amarilla? Sí, se acerca un poco. Hay que buscar nomás por cualquier refugio nomás. Tendríamos que ir mejor hacia abajo del mapa, hacia el centro. Sí, pero estoy viendo por dónde es sin que nos vean, es que nos han visto hace un ratito. Y yo me quedo acá para no. Si me muevo me van a matar. No veo a nadie.
Sí, pero por si acaso no me arriesgo. En este juego se necesita mucha paciencia. Hasta que llega la barrera y nos quema el culo. Ah, sí. Ni una ni otra. Si no te matan los güeyes que están ahí, la barrera también. Se me hace que están campeando pensando que alguien más va a venir en su playground, pero no sé. No sé, ya estoy en las montañas, ya de regreso ya. Sí, ya vi. A ver. Ah, escuché su madre. Ah. ¿Te mataron? No. ¿Dónde está? No, casi. Estoy arriba donde me ves. ¿Por qué escuchas las balas muy muy cerca? Puta más, no. Me cagaron usando cuerpo a tierra, güey. ¿Dónde están? ¿Por donde tú estabas? Sí, justo ahí, están recogiendo mis cosas. Estás a 140 metros. Ahí están, ya lo vi ya. ¿Dónde? Ahí está, yo conmigo. De frente, ¿dónde están? Ya se fueron, creo. Pero por ahí no me... Ahí veis. Ay, qué mamada, hasta que les disparo ahí directo. No sé cómo matan tan fácil, ¿ah? ¿Eh? No sé cómo matan tan fácil. Bueno. Ah, pues no sé tampoco. Este juego falta mucha práctica, sinceramente. Pero bueno, al menos llegamos en noveno puesto. Bien. Ajá. Copa de plata. Ya, es mejor a lo que hemos llevado en los anteriores. Pero nada, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte. Bueno, este pinche pobre ground gratuito. Y obviamente, si desean más, obviamente denle like, comenten ahí. Quiero más de este pobre ground. Compartan el video, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Ah, también dejo ahí el link. Bueno, siempre está el link del canal de Jefferson, de Adiraelus, en la descripción, por si quieren suscribirse a su canal. Nos vemos, chao.